¿Sí? La doctora Catalina Húngaro es médica especialista en medicina interna del Hospital Italiano de Buenos Aires. Adicionalmente, es magíster en investigación clínica en el Instituto Universitario del Hospital Italiano. Es parte del equipo docente de la maestría de investigación, coordinando la maestría de estadística básica. Se desempeña como jefa de emergencias en el Sanatorio de Lomas. Ayelén actualmente es jefa de proyectos en el Sanatorio Lomas, ubicado en San Isidro, donde se encarga de la puesta en marcha del Centro de Control de Operaciones para mejorar la atención de derivaciones, diseño e implementación de un tablero de comando de ocupación de camas y análisis para la toma de decisiones en la sectorización del sanatorio. Chicas, cuando quieran, pueden comenzar. Si faltó algo a la presentación de ustedes, pueden No, agregar. perfecto. Muchas gracias. Así que cuando quieran, empezamos. Bueno, arrancamos entonces. Como bien Sí. dijiste, yo soy Ayelen, ella es Catalina. Nuestro trabajo se llama diseño e implementación de un sistema de control de ocupación de camas. Bueno, acá está nuestra presentación y nuestro contacto por si después quieren, digamos, mandarnos. Yo soy ingeniera química, Cata es médica. Y esto, digamos, corre en el Sanatorio de Las Lomas, acá en San Isidro. Así que arranco nomás con el tema. Identificamos, digamos, una oportunidad en el flujo del paciente. El paciente cuando ingresa al sanatorio tiene distintos puntos de contacto con distintos sectores, desde la admisión, la parte administrativa, puede tomar contacto con emergencias, servicios diferentes como de imágenes, laboratorio, también con algunas áreas de soporte administrativas, quirófanos, por ejemplo, internación, etcétera. Y lo que identificamos en varios lugares es una gestión aislada de flujo del paciente, que esto trae procesos muy ineficientes, trayendo consecuencias tanto de costo, de calidad del paciente, en la percepción del servicio y una carga de trabajo, digamos, alta, porque un sobretrabajo es ineficiencia en todos lados. Para dar un poco de contexto, el Sanatorio Las Lomas es un sanatorio de la provincia de Buenos Aires. Posee actualmente 85 camas de internación y unidad cerrada. Y el servicio de emergencias recibe alrededor en promedio de 16.000 consultas mensuales, generando desde la guardia 10 internaciones también en promedio en forma diaria. En cuanto a las cirugías programadas, el promedio es de 2.000 cirugías por mes. En cuanto al diagnóstico de situación, previo a la implementación del proyecto del cual les estamos hablando, la gestión de las camas era realizada enteramente por el personal administrativo. No había comunicación entre los diferentes actores que están involucrados, como les decía recién Ayelén, en el flujo del paciente. Y lo que era la solicitud de derivaciones externas, ambulancias, era recibida directamente por el personal médico de guardia, que tomaba la decisión de lo que era la aceptación o rechazo de esa derivación, de acuerdo, obviamente, a la ocupación de la guardia en el momento de la llamada, y no tenía en cuenta la dinámica de camas del sanatorio porque la desconocía, básicamente. Solamente, obviamente, conocía su realidad y no conocía lo que tiene que ver con las cirugías programadas, las altas para el día y el flujo en general de los pacientes y la proyección del día. Bien, con esta situación se propone hacer un diseño de un centro de control de operaciones, o CCO, como le decimos internamente, con el objetivo de estos puntos, ¿no? Mejorar los procesos asistenciales, productivos y económicos del sanatorio, alinear los objetivos de toda la organización. La idea es concentrar todos los recursos humanos, todas las personas y las herramientas tecnológicas en un único ambiente de gestión, tanto físico como en el sistema. Agilizar la interacción entre los tomadores de decisiones, ¿no? Esto que comentaba, de la guardia se toma una decisión, pero sin visualización del resto del sanatorio, teniendo en cuenta un flujo de punta a punta. Y por último, unificar los criterios de asignación de cama con matrices de priorización, etcétera, para poder optimizar los recursos. A la derecha muestra, digamos, bien esquemático el diseño, que tiene que ver con esto de todos los actores que forman parte del flujo. Y una única pantalla que sería como este, un tablero, un dash, un único sistema, una única herramienta donde está centralizado toda la solución que planteamos. En cuanto al diseño del proyecto, se centró, digamos, en tres ejes de trabajo. El primero de ellos fue la realización de un huddle diario, que es una reunión entre los servicios involucrados en la gestión del flujo del paciente, con el objetivo de poder comunicar el movimiento de los pacientes a lo largo del día, tanto, digamos, en forma estática como la proyección de ese día.
En segunda instancia, la creación de una oficina central del Centro de Control de Operaciones para poder reunir a los diferentes actores involucrados y que estos actores tengan acceso a este DASH, a este tablero de control con la información eventualmente en tiempo real. Y finalmente, el desarrollo de este tablero de control que permita relevar en tiempo real la disponibilidad de camas y evaluar los movimientos planificados de los pacientes entre sectores para obtener balances actuales y, como decía, y proyectados para el futuro a lo largo del día, incluso para el día siguiente. En cuanto a la implementación y a la cronología de la implementación, lo primero en realizarse, que fue en junio de este año, fue la reunión interservicios diaria o el JADE del diario, que es una reunión en la cual asisten los diferentes miembros de la gestión del paciente, que tiene que ver con hotelería, tiene que ver con emergencias, internación, quirófano, unidades cerradas. Y obviamente, en lo que fue la realización de esta reunión interservicios, generaron oportunidades de mejora, por ejemplo, para permitir volver más eficiente el alta de los pacientes. Se implementó un proyecto de alta temprana, una prealta quirúrgica, en coordinación con los cirujanos y obviamente coordinando el alta desde el día anterior para que el paciente se pudiera ir lo más temprano posible el día siguiente. En relación a esto, se coordinó también en conjunto con hotelería la entrega de los desayunos más temprano en el día para poder facilitar el proceso de alta en el transcurso de la mañana. Y se trabajó también en lo que es la priorización del traslado de los pacientes y no solamente en otorgar el alta médica más temprana, sino permitir agilizar el egreso de los pacientes, todo con el objetivo de poder liberar esa cama lo más temprano posible, dado que el alta médica ya estaba dada, y poder utilizarla para otro paciente, ya sea programado o no programado. Posterior a eso, en el mes de agosto aproximadamente, se armó la oficina del CCO para poder centralizar todos los llamados de derivaciones, en primera instancia, que como decíamos al principio, llegaban en forma particulada y directamente hacia el servicio de emergencias, ahora llegaban a la oficina del el CCO, y también para permitir lo que es una asignación centralizada de camas con esta información que ahora vamos a ver en el tablero. Y también gestionar el traslado de los pacientes. Y finalmente se comenzó a trabajar sobre lo que es el tablero de control para tener obviamente un soporte visual en la toma de decisiones, como vamos a ver ahora inicialmente en forma manual, y para poder obtener el balance de lo que iba a suceder durante el día en base a información en tiempo real. Bien, bien al análisis que se realiza para hacer el tablero. El tablero, la idea es que sea un balance de la situación actual y la situación futura proyectada según la cirugía, según la demanda, etcétera, las derivaciones, etcétera. Acá se muestra el análisis nodal, digamos, es un análisis teórico que se hace con respecto al flujo de los pacientes, cada nodo significa un área de atención, y esto, digamos, sería el back de toda la información que va dando vueltas, también porque los sistemas son totalmente distintos, entonces hacer este análisis a nivel sistema es muy importante para después tener sistematizado y automatizado el front. Solo a modo de explicarlo y mostrarlo gráficamente, lo que se muestra acá, por ejemplo, si hacemos el camino de un único paciente, ingresa, por ejemplo, por demanda espontánea, después aquí es atendido en emergencias, donde ocupa una posición, entonces ocupa y suma en ocupación y resta en disponibilidad, para que luego quizás sea trasladado a unidades cerradas o a internación general, y hoy todo el flujo del paciente y cómo se va moviendo, se puede no solo analizar en ocupación actual, sino en proyección. Se puede saber, según esto, el prealta, o cuántos días se queda, y todo ese análisis se puede ir haciendo en momento real y en proyección. Concretamente, y en cuanto al desarrollo del tablero de control, y teniendo en cuenta que, como les decíamos al comienzo, la información corría por diferentes canales de comunicación informal y no estaba centralizada, lo primero que se hizo fue un tablero manual en un pizarrón, en lo que era la oficina del Centro de Control de Operaciones, en donde teníamos escrito, digamos, los diferentes sectores del sanatorio, internación, unidad cerrada y emergencias, y en las diferentes columnas se visualizaba lo que era la disponibilidad actual, las camas libres, y después la disponibilidad futura o el balance en función de los pases pedidos de los pacientes que ya estaban internados y la demanda de internación, tanto que procedía de cirugías programadas como del servicio de urgencias o internaciones no programadas.
Esto en forma diaria se llenaba o se llena en lo que es el centro de control de operaciones y en función de los balances se permitía la toma de decisiones de las derivaciones, del traslado de los pacientes y los pases de las diferentes áreas. Este fue el modelo inicial. En un segundo tiempo, la idea fue migrar el tablero inicial a una versión semi-automatizada, si se quiere, porque con una plataforma de Google Drive se generó el mismo tablero que estamos viendo manual en un Drive, con la idea de que cada actor involucrado, es decir, el piso de intubación, las unidades cerradas, emergencias, pudiera cargar la información propia de la disponibilidad y de la necesidad de pases hacia otros sectores, con el mismo objetivo que era proyectar lo que es el balance del día y del día siguiente. Y finalmente, lo que está en desarrollo actualmente es una versión verdaderamente automatizada en donde podamos ver la misma información, pero esta información directamente sea tomada de la historia clínica o las historias clínicas electrónicas del sanatorio para poder ver esta misma información, pero en forma no solamente automática, sino también en tiempo real, y poder obtener esos balances para la toma de decisiones en tiempo real. Esta es una versión inicial, y la idea de la versión definitiva, bueno, o final, o intermedia, lo que sea, es una versión en donde uno pueda directamente acceder al balance, es lo que en realidad permite tomar las decisiones y poder visibilizar la disponibilidad actual y futura, más allá de la ocupación del sanatorio en ese momento. Bueno, un poco en cuanto a los resultados que venimos observando y venimos obteniendo en este tiempo, creemos que lo podemos dividirlo en dos grandes grupos, por un lado resultados cuantitativos y por otro lado resultados que tienen que ver con la percepción de la metodología de trabajo por parte del equipo. En cuanto a esto último, y en base a entrevistas que realizamos a los diferentes actores involucrados, lo que aumentó fue el trabajo con menor estrés o la confianza en el trabajo debido a la visibilización y a la transparencia de lo que se está haciendo, conocer quién tiene uno del otro lado, conocer cuál es el rol de la otra persona. Al compartir el mismo espacio permitió que la toma de decisiones sea más fluida y que uno se sienta más cómodo en la toma de decisiones porque sabía lo que iba a suceder, o por lo menos lo estimaba, en el transcurso del día. Y además también permite saber con quién hablar ante la aparición de una dificultad, de un problema, y para poder obviamente solucionarlo, con lo cual la percepción de la gente involucrada fue sumamente positiva, y les permitió también volver su propio trabajo más eficiente, porque había una gran parte que ya estaba realizada, que es esta valoración de cuán estresado estaba el sanatorio o iba a estarlo a lo largo del día. Bien, con respecto a los resultados cuantitativos, nosotros levantamos dos indicadores puntuales para no, digamos, hay un montón. Cuando hablamos de la gestión de la llamada, podemos hablar de tasa de abandono. Cuando hablamos de digamos, mejor gestión, podemos hablar de tiempos intermedios entre una alta y la ocupación del siguiente. En este caso, lo que decidimos es mostrar un poco el tema de las solicitudes de derivaciones antes del armado del CCO, que es más o menos en agosto. Existía una gestión descentralizada y un subregistro, porque al ser esto, como decía Cata, todo particulado, no existía registro. Entonces, digamos, las cantidades de derivaciones que llegaban, no queda claro cuántas eran. Sí podemos saber que antes de esta fecha la tasa de abandono era aproximadamente de un 30% sin priorización, digamos, se rechazaba y se aceptaba sin ningún tipo de criterio ni análisis de ocupación del sanatorio. A partir de ahí en adelante sí tenemos registro confiable, y esto habla no solo de mejor calidad de los datos, sino de una mayor gestión y más concentrada de trabajo en equipo, no solo de la parte administrativa, sino de los médicos de guardia, y podemos ver una leve tendencia a aumentar las derivaciones, y aparte una tasa de abandono de menor del 10%, por un mejor orden en las tareas de atender el teléfono y solucionar el tema de las derivaciones. Por otro lado, encontramos este gráfico que nos pareció interesante para mostrar que estamos trabajando de manera más eficiente a igual capacidad de sanatorio, no es que aumentamos en cantidad de camas ni en cantidad de servicios prestados. Por un lado, aumentamos la cantidad de demanda planificada, que es la cantidad de cirugías que se hizo, es decir, que el trabajo, es la parte verde, el trabajo que realiza el quirófano aumenta en los últimos 3-4 meses,
y las derivaciones se mantienen en un número constante, digamos, el trabajo global del volumen de trabajo del sanatorio aumenta en estos últimos 3-4 meses, a costa de esto, ¿no? Una mejor forma de trabajar, un equipo más consolidado, más profesional, con matrices de priorización, con mayor información, con menor estrés probablemente, y con una gestión del cambio y un trabajo en equipo bastante importante. Bueno, en conclusión, y volviendo un poco a la oportunidad que detectamos, la gestión de camas ahora se empieza a hacer un poco más prolija, con información completa, integrada, con visibilización de la situación actual y todo lo que está planificado en el día. La comunicación es efectiva entre los actores involucrados, digamos, el momento del HADEL, que actualmente se hace 2 veces por día, son 15 minutos en los cuales todos los jefes de servicio o los jefes más importantes en el flujo del paciente están en persona y plantean sus problemas y sus preocupaciones del día y del día siguiente. Permite que el trabajo sea mucho mejor y mucho más fácil y más ágil. La gestión de derivaciones, como mencionábamos, es un equipo ahora empoderado, con responsabilidades concretas, no es el equipo médico con una visibilización única. Y finalmente, la toma de decisiones se une a información en tiempo real, ¿no? Esto de tener la información en el DASH automatizado a partir de las historias clínicas, eso permite un trabajo mucho más prolijo y mucho más eficiente. Muchas gracias y estamos atentas a preguntas. Estaba hablando muteada. La verdad que es muy bueno el trabajo que han hecho, excelente, muy, muy bueno desde el principio, desde empezar en papel, como muchos hemos empezado en la gestión de camas o lo que es censo en línea, que se llama, mostrar todo ese proceso y lo que implica el trabajo, ese trabajo que es mucho y hay muchos actores de diferentes índole, desde los médicos, los administrativos, los enfermeros, la gente de quirófano, en este caso el sanatorio, la clínica donde trabajan parece ser bastante quirúrgica, ¿no? O tener bastantes procedimientos. La verdad que los felicito. Y acá hay una pregunta, y dice, buenos días, quería consultarles quién es el encargado de dar el alta física de los pacientes y quién se encarga del dato en el sistema. Si es un dato que se carga desde el área administrativa o desde el área asistencial. El dato de la carga del alta es una información que se la realiza el médico, obviamente le da el alta por sistema al paciente, y esa información, y después tiene una etapa de alta también, un egreso que sería físico a cargo también de enfermería, y esa información le llega en realidad y es quien primero lo gestiona a la gente de hotelería, que es parte fundamental, obviamente, del Centro de Control de Operaciones. Muy bien. Bueno, sí, yo podría agregar eso, que también normalmente la alta física la dan los enfermeros, que es el que ve cómo se va el paciente, termina de ver, y eso habilita para la limpieza de las camas normalmente, para que es lo que vos decís, avisa al servicio de hotelería, o en el caso de que tengas una DT o un servicio de gestión de camas, que aparte, eso habilita que esa cama ya está disponible para ser limpiada y para estar disponible en el sistema para ser ocupada. Sí, generalmente el área administrativa o de hotelería, depende cómo, o el CCO, claro, depende cómo esté nombrada, se encarga de resolver y sale como... Va a hacer esos pases de exacto, estado de la lo último, no se mete en la parte asistencial, sí, digamos, resuelve si hace falta algún trámite, algo administrativo, si hace falta alguna gestión de ambulancia, por ejemplo, pero no para nada con respecto al alta. Tal cual, sí. Bueno, muy bueno, la verdad que las felicito. Les hago una consulta, ¿qué historia están usando, qué historia clínica están usando, están desarrollando ustedes, alguna historia en particular? Sí, actualmente es un desarrollo propio del sanatorio. La particularidad que tiene y la dificultad que tuvo en este sentido es que la historia clínica de guardia y la historia clínica de internación son independientes. Entonces, para obtener este dato, como reúne todo el sanatorio en general, obviamente no fue tan sencillo, también por eso los pasos de a poco, digamos, en la gestión del tablero, o la generación del tablero. No está todo integrado. Exactamente. Pero es cuestión de trabajar, seguir trabajando en eso y... Por lo resuelvo. Pero la verdad las felicito, muy, muy buen trabajo.